Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estarnos acompañando. Estamos en vivo desde el Boulevard Manuel Ávila Camacho, ya en el último desfile de carros alegóricos del Carnaval de Veracruz 2023. Se acaba el carnaval y hoy que nos hicieron la travesura de que de alumbrado público nos cortaron la energía eléctrica aquí al estrado, pero bueno, ya estamos completamente en vivo, ya empieza, mire, ahí el desfile del personal de la policía del IPAX empieza ya a justamente pues desfilar enfrente de nosotros. Muchas gracias a toda la gente que comienza a unirse a nuestra transmisión completamente en vivo por En Abierto TV, por 7 Días Televisión, por nuestro canal hermano de Código Rojo Veracruz también, que nos repite hoy, y de Fusión News, así como Síntesis Digital. Y me acompaña como todas las noches mi querido Miguel Novoa Mendoza. Excelente noche, Miguel. Muy buenas noches, Jorge. Y bueno, pues gracias a todos los que se empiezan a conectar en esta plataforma de En Abierto TV. Gracias, denle manita arriba. Recuerden que aquí les estamos llevando la transmisión de este cuarto y último desfile de Carnaval 2023. Ya vienen abriendo el espacio en el arroyo vehicular las patrullas de tránsito, una dama motorizada por adelante y otros oficiales más. Ya vienen las patrullas de tránsito, las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Así también, pues, la Policía Naval, integrantes de la Guardia Nacional, para dar la seguridad en sus vidas y en sus bienes a todos los visitantes que se encuentran ya en las gradas, y también para la seguridad en la ciudad, por lo que les decimos que se mantengan en sintonía de esta plataforma En Abierto TV. Recuerden que este es el cuarto y último desfile de Carnaval 2023 en su edición 99. El año que entra estaremos festejando el primer centenario del festejo de los carnavales en Veracruz. Recuerden estas fechas, porque estaremos el próximo año aquí en este mismo lugar, en el centro de transmisiones de En Abierto TV, en el palco ubicado en la avenida Boulevard Manuel Ávila Camacho y Jicotencal. Pues ya iba el personal de la Secretaría de Marina Armada de México, que empieza a recorrer ya junto con las patrullas, que son las que abren este desfile. Hoy, desafortunadamente, no hay mucha gente aquí en esta parte del bulevar, mi querido Miguel. Hay otras zonas en donde sí hay bastante gente. Podemos ver allá hacia el otro lado pasando el acuario. Pero esa esquina como que le tuvieron miedo al airecito de la vuelta de la esquina. Y hace ratito que parecía como que quería llover, mi querido Miguel. Entonces, pues estamos ya arrancando. Y pues vamos a arrancar agradeciendo a quienes hacen posible que estemos con usted en esta noche, en esta cuarta noche de carnaval. Muchísimas gracias a Pepe Yunes, diputado federal por el Distrito 9. Muchas gracias a nuestros amigos de Mr. Monja, las mejores hamburguesas de Veracruz, 100% caseras. Nails Boutique en Arista, entre Madero y 5 de Mayo, muchísimas gracias. También a Vero Pulido, diputada local, muchísimas gracias. A Comac Ver Constructora, Jenis Mora, Imagen, muchas gracias, Jenis Mora. También a la Federación Regional Veracruz de la CTM, que dirige Leonel Pérez Herrera. A AZ Divertimento, muchísimas gracias. También al Sindicato del Cemento, al diputado Enrique Santos Mendoza, a Farías Abogado, muchas gracias. Y a mi gas natural, recuerde que si usted quiere lo mejor en combustible para su casa, el mejor combustible que usted puede tener en casa y el más seguro es el gas natural. Recuerde que el gas natural no hay riesgo como con los cilindros estos que se truenan, que se pican, que no se los cargan completos, que le dan kilos de a 3/4 o a veces ni siquiera eso. Entonces,
mi gas natural le surte lo que usted realmente consume y eso es lo que usted va a pagar a la hora de su consumo, ni más ni menos. Así que confíe en mi gas natural. Ya pronto, pronto en todo Veracruz estará mi gas natural. Y claro, está como siempre el agradecimiento a don Víctor Flores Morales, dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, secretario nacional. Gracias, gracias por su amable patrocinio también a Hilario Lagunes Flores, secretario general de la sección 28 del Sindicato Ferrocarrilero. Y ya están, miren, las patrullas ya aquí se acaban de parar. Y esa patrulla que siempre viene con ritmo, mi querido Miguel, ¿eh? Así es, Jorge, una breve semblanza de lo que son los carnavales. Allá en 1886 se inicia con la fiesta de las máscaras, Jorge, Antonio. Y bueno, pues esto da pie al festejo en que pues aquellas personas de la sociedad de manera acomodada pues salían a lucir sus grandes atuendos y pues antes de llegar a los salones sociales de la época pues caminaban por las calles y se arremolinaban los vecinos de la ciudad en aquella época en que pues Veracruz era la ciudad amurallada. Más tarde, Jorge, ya en eso fue en el siglo XIX, ya pues a finales en 1925, se crea el primer comité de carnaval, donde, bueno, pues para ello ya se elige, se crea la figura de la reina del carnaval, las princesas y las damas de acompañamiento. Para ello, bueno, es en 1925, el primer rey de carnaval lo fue Carlos Puig, así también la primer reina, eso fue ya en 1926, en 1925 la primer reina fue Lucha Bella, y bueno, para esto, pues siguen los carnavales, así hasta la fecha, donde pues una de las primeras reinas que surgen de la del periodismo fueron pues Ana María Silva, también hubo pues otra que se encuentra por ahí deambulando, jóvenes, Anilú Ingram y otras muchas damas. Así como periodistas, en 1953, el primer periodista en ser rey del carnaval, Jorge, fue el Popocha, José Pérez de León, que en paz descanse. Y así, bueno, pues han ido surgiendo del medio periodístico varios reyes del carnaval, algunos que ya fallecieron, como José Antonio Montenegro en 2011, del que su servidor fue pues bastonero del rey. También recordamos a otros compañeros que han sido reyes del carnaval, como Nacho Gómez, Marmico, muchos, muchos. Y así, pues el carnaval está llegando este día a su fin con este último desfile, cuarto y último desfile, y mañana tendremos el entierro de Juan Carnaval y será pues que tenemos que escuchar lo que se firma con el notario, el testamento. Se me robaron esa frase. Y resulta de que, bueno, pues escuchar a Juan Carnaval en su testamento, pues tendrá que dejar algo. Por yo recuerdo en años anteriores que dejaba como testamento que se alumbrara mejor la ciudad, que hubiera mejor pavimentación, mejor mobiliario urbano, que hubiera seguridad, esto para el gobierno federal. Bueno, pues me estoy adelantando a lo que el texto de este testamento, mi querido Jorge, te dejo aquí porque ya viene la primer batucada en este desfile. Adelante, Jorge. Pues
Ya viene mi querido Miguel aquí, las bastoneras de Susi. Las bastoneras de Susi ya están como cada año. Mire, aquí yo este estrado justamente para pues despedirle con este traje en color verde y color rosa. Fuchsia, dijera mi querido Abel, ya terminando. Nos hizo falta hoy nuestro director. Dice que nos está viendo, que desde ya nos va a ver. Gracias, señor director, gracias. Muchas gracias, Irene Aragón, también por estarnos acompañando. Gracias a toda la gente que le está dando manita arriba a nuestra transmisión el día de hoy. Y gracias a toda la gente que hace posible que estemos con usted en este desfile de carros alegóricos. El último de este año ya, con esto ya se acaba el Carnaval 2023. Muchísimas gracias a quienes han hecho posible justamente que estemos con usted en esta celebración. Y a quienes hacen posible que estemos en este espacio informativo, justamente desde el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Ahí viene ya desfilando pues este grupo de bastoneras que han sido parte del carnaval desde hace muchísimos años, mi querido Miguel. Definitivamente, pues la de estas bastoneras, mira, juventud, belleza y un gran porte. Vienen desfilando, vienen deleitando a todos los que se encuentran en las gradas, disfrutando de este cuarto y último desfile del Carnaval 2023, con sus evoluciones, las bastoneras, muchas jovencitas muy, muy bellas. Esto es lo que distingue al Carnaval de Veracruz, el más alegre del mundo, mi querido Jorge, porque, bueno, Veracruz es alegría, Veracruz es gastronomía, Veracruz es hospitalidad. En Veracruz encuentra usted todo lo que necesita para la diversión aquí en este cuarto y último desfile. También tenemos a la banda de música de la Secretaría de Marina, que viene pues amenizando la música y de alguna manera custodiando a las bastoneras de Susi. Aquí vienen, ahí está la banda de música de la Secretaría de Marina Armada de México, quienes hacen un compás aquí en este momento para continuar la marcha de este gran desfile. Mira, Jorge, las bastoneras están haciendo una fila ahí firmes y continúan su marcha, hacen una evolución ahí, Jorge. Y bueno, pues esto es el Carnaval de Veracruz, el 2023. Bellas damas que... Aquí ya son las bastoneras de Alejandra, ya de este lado ya vienen las bastoneras de Alejandra, mi querido Miguel. Aquí también con esta participación en este carnaval, en esta última noche de carnaval. Gracias a toda la gente que se está conectando a nuestra transmisión en vivo. Gracias por darle manita arriba a nuestro contenido. Gracias por ser parte. Y fíjate que una cosa, ahí viene ya la reina caminando justamente para despedir el carnaval. Y justamente, pues bien, vamos a tratar de acercar a la reina. Vamos a tratar de acercar tantito a la reina. Aquí, ahí viene ya el rey también. Mi querida Itzel, pues ya se acaba el carnaval. Feliz de la última participación. Sí, claro, muy alegre, muy feliz de ver a muchísima gente que vino a disfrutar estas grandes fiestas y con un poco de nostalgia porque mañana lo despedimos. Ha sido una gran experiencia. Claro, es una gran experiencia. Me llevo mucha alegría en mi corazón y me llevo un grandioso recuerdo de este carnaval 2023. Claro que sí, todo bien, muy contentos y bueno, ya a punto de terminar este maravilloso carnaval que fue una gran experiencia. Gracias, un abrazo. Ahí se van. Bueno, pues hemos tenido aquí la primicia de esta entrevista con la reina del carnaval, Itzel Cárdenas, bueno, que va caminando en compañía del Cremas esta tarde noche ya. Y con mucha alegría este carnaval se distingue, se siente la emoción, Jorge. Esto es Carnaval 2023. Queda ahí en casita.
usted en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la República Mexicana, ahí está la reina del carnaval, Pamela Aquino, la princesa del carnaval, que lleva un traje espectacular también de alegoría jarocha, esta vez haciendo una imagen tremenda con alegorías que tienen que ver justamente con el traje de jarocha, el traje tradicional de la jarocha. Pues llega así, y las estrellas del barrio de la Huaca están avanzando acá en esta parte del desfile. Las estrellas del barrio de la Huaca, una de las comparsas que mayor tradición tienen, mi querido Miguel, las estrellas del barrio de la Huaca, muchísimos años de participación también, de ser parte de la fiesta carnestolenda y que no pierden el gusto y va de generación en generación, los papás, los hijos, y siguen adelante. Bueno, pues esto es la pasión por la fiesta, la pasión por la fiesta carnestolenda aquí en el puerto de Veracruz, en este carnaval 2023, jóvenes, damas y caballeros, se han dado cita para el cierre de este cuarto y último desfile de carnaval 2023. Vienen carros alegóricos, batucadas, así como comparsas, con el colorido, la alegría, el entusiasmo, todo para que disfruten todos los que se han dado cita en el Boulevard Manuel Ávila Camacho para disfrutar de este cierre de carnaval 2023. El cierre con los desfiles, porque el Cerro Jaso lo tendremos con la quema del mal humor y escucharemos precisamente el testamento. Ahora sí lo dije porque hace rato se me escapó. El testamento que dejará Juan Carnaval, y hay una gran expectativa por saber cuál será este testamento. Ya estaremos escuchando al notario correspondiente, que estará dando a conocer cuál ha sido el testamento de Juan Carnaval. Mientras tanto, seguimos disfrutando de este gran desfile aquí en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Ahí va avanzando el carro de la reina Itzel Cárdenas, Itzel Primera, compañía del Cremas, van caminando, saludando a todos los que se han dado cita en este Boulevard Manuel Ávila Camacho. Así también tuvimos la oportunidad de entrevistar a todos los que entrevistar, sobre todo al Cremas y a Itzel Cárdenas. Aquí viene una batucada más, otra comparsa. Esta comparsa, ¿de dónde es, mi Jorge? Son las bastoneras del 14, Miguel, las bastoneras del 14, que ya están aquí llegando para ser parte de la fiesta carnestolenda. También una comparsa que tiene gente de las primeras que formaron parte del carnaval de Veracruz, que han sido una historia tremenda para toda la gente y que han dado alegría por muchísimos años a la fiesta carnestolenda. Son señoras que las podemos ver ahí en pantalla, no pierden el sabor, no pierden el gusto por la fiesta. A veces mucha gente dice, híjole, es que salir en el carnaval, es que bailar, es que caminar tanto, le piensan, pero si nos ponemos a ver que toda esta gente tiene ganas realmente de participar, de seguir adelante y sobre todo ser parte de la fiesta carnestolenda, pues es lo que nos hereda la gente. Mire, y acá está el Daddy Yankee con las estrellas retro de la Huaca. Ahí está el Daddy Yankee con las estrellas retro de la Huaca, que forma parte de esta fiesta carnestolenda que sigue. Bueno, pues sigue la fiesta así como usted lo quería ver. Aquí está el Carnaval de Veracruz 2023 para Veracruz y para desde el Boulevard Manuel Ávila Camacho, desde este centro de transmisiones de En Abierto TV, estamos transmitiendo a través de la lente de Jorge. Bueno, pues tenemos aquí estos bailadores de esta comparsa. Y bueno, recuerden que será el último
el último desfile, cuarto y último desfile. Ustedes se encuentran en las gradas, se nos tiene sintonizando. Recuerde que no va a llover hasta después de la madrugada, porque así lo han dicho los que saben, entre ellos Isidro Cano Luna, que nos dice que el tiempo también es noticia. Y bueno, pues viene los comparsistas deleitando a todos los presentes en este bulevar Manuel Ávila Camacho. Hoy de manera continua, con mucha presencia. Tradiciones de Brasil es la batucada que viene ahí con el Deadpool y toda la cosa. Y trae abanderada de lujo, la abanderada de Tradiciones de Veracruz, que también es una de las batucadas. Es parte de la fiesta carnestolenda. Vea usted nada. Disfrutan ser parte de esta algarabía. En este carnaval. Son las que vienen hace años, sus evoluciones. Justamente gente. Y que le muestran que pues no solamente en Brasil hay batucadas, sino también en México, y de muy buena calidad. Definitivamente, Jorge, tienes mucha razón. Aquí hay calidad, entusiasmo, mucha condición física de todos los comparsistas. Vienen, pues mira ahí, esta banderada que viene poniéndole todo bien, excelente. Las evoluciones, las damas aquí. Pues mira, para deleite de todos los internautas que se han conectado a esta plataforma de síntesis digital, una gran seguridad para las bastoneras, para las comparsistas, porque pues la seguridad, el respeto ante todos, hay una gran atención. Vienen las comparsas, ahí vienen las evoluciones, bailando las jóvenes, con mucha condición física. Están llevándose a cabo estas evoluciones, miren nada más, para deleite de todos los internautas. Ahí están, vienen a tambor batiente, Jorge, metiéndole todo. En las gradas de este bulevar Manuel Ávila Camacho. Gracias a quienes nos sintonizan, a quienes están aquí. Y un carro alegórico, Jorge. El rey del carnaval, el carro de los princesos, porque bueno, el rey va adelante. Jania Trunchó, que fue princesa del carnaval de Veracruz en 2022. Jania, y mire, los príncipes. Saludos, saludos. Gracias. Y aquí miren las bellezas que acompañan este carro alegórico. Ahí están los príncipes. Saludos, el muñeco Manuel Urdapilleta, siendo la fiesta carnestolenda. No pierden la alegría, no pierden el ánimo, no ganaron, pero también participan en el carro. No pierden la forma, hay mucho entusiasmo, mucha alegría, vienen con todo. Miren nada más, como si tuvieran caminando apenas una cuadra. Ya estamos, salieron desde el mar y tierra, para quienes son de Veracruz, pero ya tienen por lo menos unos 3 kilómetros, y vienen tan frescos como si acabaran de salir de la ducha. Miren nada más, con qué gallardía, con esa condición física extraordinaria, y las evoluciones de las jóvenes. Ahí vamos, estamos viendo una comparsa más allá, mi Jorge. Un carro alegórico ahí, Jorge. Así es, mi querido Miguel, y eso nos muestra que esto del carnaval de Veracruz, en ocasiones uno cuestiona, ¿no?, hasta dónde puede llegar el veracruzano por la fiesta,
por la pachanga, por el cotorreo, pero nos damos cuenta que es más allá de simplemente el relajo, es la identidad del jarocho, la identidad del veracruzano, el llevar la alegría un poquito más allá, sobre todo en momentos como este, ¿no? Ve aquí los clásicos del IMSS, que son la mayoría de los que participan, si no es que todos, son enfermeros, son camilleros, son enfermeras, son administrativos, que participan en el Seguro Social y que hacen pues la labor de la sanidad, de la salud en el hospital, y que de repente dijeras, híjole, hoy están pues atendiendo a un enfermo terminal y mañana están aquí desfilando para salir adelante de ese momento de estrés, de ese momento triste que pudieran vivir, ¿no? Tremendo esto de la gente del Seguro Social, que cada año se luce con sus vestuarios, con sus pasos, con su presencia en el carnaval. Y mira, si te das cuenta, Miguel, vemos gente de diversas generaciones, de diversas edades, que a lo mejor el papá fue el primero que participó, la mamá fue la primera que participó, y hoy las hijas, los hijos ya están bailando también en la comparsa. Bueno, pues siguen la tradición, familiares, parientes y amigos que pues alguien lo vieron participando en una comparsa, les gustó, le nació, y bueno, pues lo traemos en las raíces, Jorge, porque pues este es nuestras raíces y hay que reconocerlo, traemos en la sangre ese sentir apachoso y ahí está, mira, corriendo correr para alcanzarlo. Y viene allá a lo lejos un carro alegórico. ¿Cuál es ese? Ese es el carro alegórico de los Reyes Infantiles del carnaval, y ahí viene el Pato Veloz, Patricio Veloz, el rey del carnaval, y hoy también la pequeña Dani, la reinita del carnaval de Veracruz 2023, que cómo han dado de qué hablar ambos, fueron parte de la sobremesa varias veces, nos acompañaron en varias ocasiones, y ahí vimos que era realmente un ánimo, un interés de participar, unas ganas de ser parte del carnaval de Veracruz, y que bueno, lograron su cometido, ser los soberanos de la fiesta, y hoy pues ahí los tienes arriba del carro alegórico. Pues Jorge, tuvimos la fortuna de recibir en entrevista a la Corte Real, a la hoy soberana Isel Cárdenas, al Cremas, y así también a Dani y al Pato. Entonces, bueno, pues esta Corte Real que hoy está cerrando este carnaval, estuvieron en una transmisión cotidiana de la sobremesa, donde nos dieron a conocer sus inquietudes, por qué querían representar al carnaval de Veracruz como soberana Isel Cárdenas y también como el rey feo, el rey de la alegría, Isel, el Cremas. Bueno, pues también el pequeño Opato y Dani, la hoy reina infantil, la soberana infantil, miren nada más, eso, miren nada más, aquí trabajando esta comparsa, bravo, muy buena, excelente trabajo, están representando aquí, estamos observando la evolución de estos jóvenes que le ponen todo, mi Jorge. ¡Qué fuerza, qué energía! Qué ganas de seguir bailando, porque mira, te puedo asegurar, Miguel, que si yo fuera en una comparsa de estas, ya en este momento yo diría, no, ya que la voy a cargar, ya que voy a estarle haciendo, pero bueno, ellos siguen con este ánimo tremendo, con estas ganas de participar, estas ganas de demostrarle al mundo que Veracruz tiene fiesta y tiene fiesta para rato. ¡Qué energía de jóvenes, qué energía! Hay que reconocer. Y yo creo que pues el presidente de Conité de Carnaval, Antonio Pérez Fraga, y sobre Pati Yunes, Pati Lobeira de Yunes, perdón, pues algo les inyectaron a estos comparsistas, Jorge. Así es, mi querido, y vamos a saludar a la gente que nos está viendo
Gracias a toda la gente que nos está siguiendo desde Cancún, Quintana Roo, muchas gracias. De Jalapa, muchas gracias. También Irene Aragón, muchas gracias. A Chismes Posayor, gracias por estarnos acompañando. También gracias a la gente de Siete Días, La Opción Libre, al Perro Salado, la Disco de los Jefes, muchas gracias. También al que se lleva, se aguanta, dice el grupo, el que se lleva, se aguanta, muchas gracias. Veracruz en la Noticia, gracias. Publicidad y Ventas Jarochas, muchas gracias. Últimas Noticias y Reportes, Alerta Puerto de Veracruz, gracias a los amigos de Alerta Puerto de Veracruz, a Tepito Puente Moreno, a toda la gente de Puente Moreno, gracias. Tepito Veracruz también, muchísimas gracias. Últimas Noticias, compra, vende por internet también, gracias. Abogados Penalistas, Jalapa en Alerta, muchas gracias. Mergadito Jarocho, gracias también. A Es Noticia Puerto de Veracruz, a toda la gente del grupo Es Noticia Puerto de Veracruz, a la gente de Costa de Oro Ventas, muchas gracias. Que todo Cardel se entere también, muchísimas gracias. Vivir en el Golfo, gracias también. A la Unión Medellín y a todos los seguidores del grupo de la Unión Medellín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Mercado Libre Cardel y a Tepito Jarocho Torrentes, gracias, gracias por ser parte de este Carnaval de Veracruz 2023. Dice Abel Martínez, muchachos, trabajen duro, desde aquí los estaré observando. ¡Saludos, director! ¡Ay, jefe! Ahora sí nos las dejó aquí solos, pero no hay bronca. Desde aquí te mandamos un saludo, un abrazo y te mandamos a mandar un remedio para que resuelvas tu problema de salud. Mira, siguen bailando aquí las chicas, mándanos en tus comentarios qué opinión te merecen estos bailadores de esta comparsa que está dando todo aquí en este carnaval, en este cierre de carnaval 2024. Hoy, último, cuarto y último desfile de carnaval 2023. Previo al carnaval 2024, que será el número 100. Primer centenario de las fiestas carnestolendas. Ahí tenemos un monumental carro alegórico de los Reyes Infantiles, donde viene Dani, la soberana infantil, y Pato, el soberano. Ahí viene el Pato y Dani, ahí viene toda la corte real, míralos, ahí están, tremendos, siendo parte, mira, ahí están. El rey de Tlacotalpan, ahí tremendo, saludos, hermano, gracias. Allá está el Pato Veloz, venga. Ándale. Y mira, justamente, Miguel, mira lo que nos envía el Pato Veloz. Un patito. Excelente, ya tenemos aquí. Ahí está el Patito Veloz. Ahí está la alegría del Pato Veloz en el carnaval con su patito dule. ¿Esta comparsa de quién es, Jorge? Esta es la comparsa del celebrador Las Estrellas, las nuevas estrellas que están participando en el carnaval, y ahí va adelante caminando con él Felipe Campos, el celebrador. Felipe Campos, quien fuera el rey sin corona, que se quedó sin... Vamos a ver si podemos todavía traerlo. Ya se nos pasó. Bueno, ya se nos pasó allá Felipe Campos. Vaya adelante. Por estar buscando el patito, ya no lo vimos a Felipe Campos, pero bueno. Bueno, pues ahí va. Muy fluido este cierre de carnaval 2023. Viene con mucho entusiasmo. Jorge, mira nada más. Mira esta señora, ¿eh? Se ve grande de edad, pero todavía con el ánimo. Hay energía, hay mucha injundia, mucha injundia. Este es el carnaval. Lo que inspira. Timbiriche, Explosión Timbiriche, que durante muchos años fuera conocida como la nueva banda Timbiriche, ahí participando en este carnaval. Ahí los tienes, mira. Esta gente que está haciendo su participación aquí en el carnaval de Veracruz. Ve los vestuarios, ¿eh? Los vestuarios están tremendos.
y las ganas de seguir siendo parte del Carnaval de Veracruz. Bueno, pues así la alegría, muy fluido este desfile, no hay quejas, no hay de que se atoró, que no viene, ahí viene la máquina 501 de Ferrocarriles Nacionales de México, no, es el Jarochito, una locomotora que luce a todo lo que da, excelente locomotora, Jorge. Así es, esta locomotora representativa de los ferrocarrileros del país y que en Veracruz han dado por llamarla el Jarochito. Ahí tienes con toda esta presentación. Y mira qué guapas chicas vienen participando en este carro alegórico. Gracias, ahí está la Mujer Maravilla siendo parte. Este año estas locomotoras son parte justamente de estos carros monumentales del carnaval, que son pues parte de la alegría y de la fiesta que viene generándose en este desfile carnestolendo, Miguel. Bueno, pues seguimos deleitándonos, y digo deleitándonos porque todos los que están aquí en el Boulevard Manuel Ávila Camacho están disfrutando, gozando de un extraordinario cierre de desfile de carnaval, el cuarto y último desfile de carnaval 2023, pasando frente a este centro de transmisiones, el Turibús Veracruz City Tour. Bueno, pues aquí tenemos a una comparsa más que hace acto de presencia, también los tractores de, no me acuerdo cómo se llama la empresa, Madiza. Madiza son la empresa que ha sido la que ha este año favorecido al gobierno veracruzano para pues crear estas figuras monumentales que han circulado a lo largo del Boulevard Manuel Ávila Camacho y que pues han mostrado. Y aquí viene la comparsa Son Como Son, esta comparsa también con muchísimos años de participar en el carnaval, y en donde vienen niños, vienen adultos mayores, vienen jóvenes haciendo esta fiesta tremenda del Carnaval de Veracruz, Miguel. Luce de manera extraordinaria esta comparsa Son Como Son, con una iluminación que permite que luzcan sus evoluciones, por lo que es un extraordinario. Lucen de manera majestuosa, Son Como Son, esta comparsa que tiene, pues es una de las comparsas que si hubiera premiación tendrían una calificación extraordinaria. Recuerden que este es el cuarto y último desfile, cierre del carnaval prácticamente, aunque el cierre lo tendremos el día de mañana con el entierro de Juan Carnaval, y que debemos estar atentos para escuchar el testamento que estará dando a conocer el notario correspondiente que haya sido asignado por Juan Carnaval. Estarán ahí las viudas de Juan Carnaval también. Esto será en el entierro de Juan Carnaval en la macroplaza del Malecón. Recuerden, ahí miren los jóvenes de esta comparsa Son Como Son, que vienen deleitándonos con sus evoluciones. Miguel, la sonrisa de los chavos y las chicas es contagiante, la fiesta. Mira este muchacho, era hasta beso y todo, mandándole a las chicas que ven ahorita esta transmisión en vivo por En Abierto TV. Y mira, no dejan de bailar, no dejan de cantar. Mira a la chica ahí, echándole el ánimo. Y acá los chavos, con toda la fiesta, toda la vida. Llega el pasito prohibido, mira. Ándale pues. Los pasitos prohibidos, saliendo en el carnaval. Pues ahí está. Harry Potter.
Ahí viene Harry Potter, vienen las princesas, viene Alicia en el País de las Maravillas, Mario Bros, ¿cómo se llama? PJ Mask, hasta los cazafantasmas, mira. Daisy, los cazafantasmas. Bueno, ¿y esta banda qué onda? Esta banda medio loca ahí haciendo su show también. ¡Qué entusiasmo, Jorge! ¡Qué entusiasmo esta noche! ¡Qué entusiasmo! ¡Un carro alegórico más! Es la gente de Danza Llosa, mira, que siempre han sido una de las escuelas de danza que ha tenido una tradición tremenda en el Carnaval de Veracruz. Bueno, pues estamos deleitándonos y usted que se encuentra en casita, deleite la pupila con este carro alegórico y su tripulación esta noche de cierre de Carnaval 2023 aquí. Este 2023 ha sido un carnaval extraordinario porque el comité que encabeza, que preside, mejor dicho, Antonio Pérez Fraga, el Pollo, le ha puesto todo entusiasmo para que este carnaval diera resultados como esta noche, así lo estamos viendo, con una gran alegría, emoción, una emoción aquí. Viene acá una comparsa más aquí. Ponen todo el entusiasmo. ¿Qué comparsa es esta, Jorge? Estas son las bastoneras estilo Liliana que está participando. Mira las chiquititas, desde muy pequeñita llegó corriendo, se le había quedado atrás, pero bueno, aquí ya llegó para, mira, como desde chiquitas ya saben hacer los movimientos, ya saben el bastón utilizarlo como deben y ser parte de la fiesta, el ánimo, el gusto, el baile y todavía la alegría con la que las pequeñitas participan en este carnaval de Veracruz. Estilo Liliana es este grupo de bastoneras que participan esta noche aquí en el carnaval de Veracruz. Tremenda, tremenda la presencia de las chicas de Estilos Liliana que justamente le vienen dando mucho, mucho al carnaval de Veracruz. Jorge, ¿qué te parece si le damos espacio a nuestros patrocinadores esta noche para, bueno, también son los que hacen posible que esté en Abierto TV transmitiendo este palco con el Sindicato Nacional de Ferrocarrileros de la República Mexicana, que preside el señor Víctor Flores Morales. Mi Gas Natural, el gas de las amas de casa en Veracruz. Recuerde que ha llegado Mi Gas Natural, se ha instalado en Veracruz para quedarse. El diputado Enrique Santos, diputado federal Enrique, local Enrique Santos. La firma de abogados Farías Morales. Allá está el diputado federal Pepe Yunes. El Sindicato Nacional de Transportes, diputada local Verónica Pulido, siete días también, Jenny Mora también nos patrocina, Mister Monjas, las mejores hamburguesas allá a la entrada de las Hortalizas, Veracruz, y también está la empresa de las uñas. Así es, muchas gracias a toda la gente que hace posible que estemos con usted, a Comac Bear, gracias a Niles Boutique también, que es parte del Carnaval de Veracruz, gracias a nuestros amigos de AZ Divertimento y Farías Abogados, que son parte de este Carnaval de Veracruz, y al diputado Pepe Yunes Zorrilla, que hace posible que estemos con usted en este Carnaval de Veracruz 2023, que ya se está terminando, ya está por decir adiós este carnaval, pero todavía le falta, todavía le queda para que usted disfrute este carnaval y sea parte
de esta fiesta tremenda, de esta fiesta tremenda que avanza y que ya viene para sus 100 años, los primeros 100 años del Carnaval de Veracruz, que en 2024 estará celebrando ya 100 años el Carnaval de Veracruz, mi querido Miguel, que sin duda 100 años se dicen fácil, pero es difícil y sobre todo es una bronca total organizar un carnaval como este. Un carnaval como este, llegar a los 100 años no es cualquier cosa. Jorge, pues en los carnavales de la República Mexicana, el de Veracruz, por eso es el número uno, porque tiene, pues ya el próximo año estará cumpliendo en su primer centenario. Recuerden que el Carnaval de Veracruz inicia en 1925, ya como comité, como donde se, cuando se integra el primer comité de carnaval, porque ya desde el siglo XIX, en 1886, pues ya había la fiesta de las máscaras, que era baile de disfraces, que se hacían en los clubes sociales de la época, en el Veracruz amurallado, en la ciudad amurallada del siglo pasado. Pero hoy estamos disfrutando de la edición 99 del carnaval más alegre del mundo. Y no porque lo diga yo, y no es un eslogan, es el más alegre del mundo, porque ya lo ha podido observar en la evolución de las distintas comparsas, donde las jovencitas con una gran condición física desarrollan los bailes, las evoluciones, los jóvenes cargando a las jovencitas después de haber caminado 3 kilómetros y todavía lo que les falta para llegar al municipio de Boca del Río, que es donde termina este cuarto y último desfile de carnaval 2023, mi querido Jorge. Así es, Miguel, y pues bueno, aquí también reconocer la participación de toda la gente que ha estado siendo parte de este carnaval este año. Hay muchísima gente que ha venido de otras partes de la República para participar. Solo de los veracruzanos, no, la fiesta es de todos los que quieran participar en ella, de todos los que estén interesados en ser parte de este festejo carnestolendo. Y aquí está Expresión Latina como parte de este desfile de carnaval. Saludos Karen Rodríguez, saludos Alejandro Rosales, saludos Noel y Conrad, muchas gracias por estarnos viendo. Mira, Expresión Latina con estos trajes tremendos, ve la calidad de los vestuarios y los jovencitos y las jovencitas que vienen bailando con todo. Mira nada más los pasos. Esta tremenda fiesta, tremenda alegría que demuestran los muchachos, que no parecen cansarse, no parecen agotarse, no demuestran ni siquiera tantito cansancio y al contrario. Mira nada más la fiesta. Bueno, pues así, aquí está una muestra de la alegría por el cierre de este cuarto y último desfile de Carnaval 2023. Hay excelentes evoluciones de los jóvenes, de estos participantes de esta comparsa que pues ha mostrado para todos los internautas cómo se desarrolla este carnaval 2023, el preludio del primer aniversario, del primer centenario del carnaval Veracruz, que nace en 1925, y como ya narrábamos al inicio, 1886, da inicio a la fiesta de las máscaras. Vienen abanderadas de una comparsa más allá adelante, Jorge. Así es, ahí viene en estos momentos otro carro alegórico ahí en la parte de atrás, que es el carro alegórico del DIF municipal de Veracruz, que pues en las últimas semanas dirigida
esta institución por Ili León, que ha llegado a ser un cambio total en lo que se refiere al trabajo en favor de las familias más necesitadas. Darle un nuevo rostro a una nueva visión justamente para quienes requieren algún apoyo por parte del DIF municipal, y que hoy vemos que justamente ese sentido, pues cómo se debe de a la gente que llega hasta el DIF, porque muchas veces hay instituciones que llegas y te tratan como limosna, ¿no? Como si les hicieras, te hicieran el favor por atenderte, y en el DIF municipal se ha cambiado mucho. Esta nueva administración a cargo de Ili León ha demostrado el humanismo y este sentido de la verdadera calidad en la atención al ciudadano. Pues esto es un trabajo extraordinario de parte de la Presidencia Municipal de Veracruz, a cargo de la licenciada Patti Loveira de Yunes, quien le está imprimiendo todo su esfuerzo, su mejor conocimiento, porque ella estuvo al frente del DIF municipal y es precisamente donde le nace la atención para los ciudadanos que requieren de la participación, de la retención, de la atención de quienes van a solicitar los diversos servicios que ofrece el DIF municipal de Veracruz. Bueno, pues aquí tenemos ya la comparsa, que viene pues con mucho entusiasmo ahí adelante trabajando los pequeñitos. Una comparsa que, bueno, para quienes están a través de el internet, les decimos que hoy es el cierre de este cuarto y último desfile del Carnaval 2020. Mucho entusiasmo, con mucha desarrollando sus evoluciones. Las jovencitas y los caballeros, que bueno, pues salieron a deleitar a todos los que se encuentran. Hermano, en la zona. Comparsa, está fluido este. Los trajes, el colorido de los trajes es impresionante. ¿Cómo te das cuenta que de repente todos llevan un estilo propio, tienen su identidad muy marcada y algunos aparentemente dicen el mismo vestuario o es el mismo salir de traje y de muy de vestir, muy elegantes, pero te pones a analizar y es toda una situación de estar buscando los colores, el estilo y cómo vas a realizar justamente la imagen para que realmente impacte en la gente. Está uniendo nuestra transmisión, gracias por darle manita. Parte de este carnaval que hacen posible que estemos con ustedes en este desfile del Carnaval de Veracruz 2023. Bueno, pues ahí tenemos a los jarochos esta noche. Lo que es la esencia del veracruzano se le estamos mostrando a través de la lente de Jorge Ernesto Oliva esta noche de cierre de carnaval. Veracruz ha echado la casa por la ventana, la casa por el Golfo de México. Eso, pues aquí está la alegría, el entusiasmo, toda la energía, derroche de energía esta noche. Manuel Ávila Camacho, frente al acuario. Un acuario del que nos han despojado el gobierno del estado, porque este era de Veracruz. Pero bueno, no se lo van a llevar porque ya nos los van a entregar muy pronto. Que siga la alegría de Veracruz, porque allá viene un poco más.
Y bueno, Jorge, le damos paso a los patrocinadores que se encuentran, que han hecho posible esta transmisión de los desfiles del Carnaval 2023. Abrimos con el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, que preside don Víctor Flores Morales, un hombre que ha mantenido este sindicato, que ha logrado contratos colectivos que benefician a la clase trabajadora del riel. En segundo término tenemos a Migas, Migas Natural, que viene, que ha llegado a Veracruz, se ha quedado en el corazón de esta ciudad donde tenemos este servicio de Migas Natural, a Enrique Santos. También. Local, también a nuestros amigos de Farías Abogados, al maestro Gilberto Farías, al Sindicato del Cemento, a Z Divertimento, Jenis Mora, también a Comac Ver, Verónica Pulido, diputada local, a Niles Boutique, a la CTM regional de Leonel Pérez, y también a nuestros amigos de Mr. Monjas y al diputado Pepe Yunes, Pepe Yunes, Distrito 9. Y acá vienen los Descartando Cumbia. Bueno, tenemos aquí un carro alegórico. Cumbia Colors, de Orquestando Cumbia. Estas agrupaciones musicales, ahí está, mire, que hicieron posible gracias a la iniciativa de Roberto Bueno Campos, que lograron impulsar entre los chavitos, entre los jovencitos de las escuelas, la música y sobre todo el gusto por la música tropical, que es muy de Veracruz. Y acá viene la comparsa de Los Elegantes. Una extraordinaria comparsa de Orquestando Cumbia. Ahí está. Magníficas evoluciones en Orquestando Cumbia. Miren los pasos. Mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha energía. Esta noche de cierre de Carnaval 2023. El carnaval en su 99 edición, ahí está, esta noche, cerrando este carnaval, muy fluido, con mucha energía, termina, los comparsistas terminan esta noche llevando alegría a todos los espectadores que se encuentran a lo largo y ancho del Boulevard Manuel Ávila Camacho, desde el área de Doblado, la calle de Doblado y Boulevard Manuel Ávila Camacho, o como lo conocemos aquí en Veracruz, desde el Mar y Tierra, donde estaba el antiguo Club de Yates. Hoy vienen ya circulando. Sol, Filos del Sol, esta batucada que viene, que ayer platicábamos con la reina, con esta brasileña que estuvo 3 días aquí en el Carnaval de Veracruz, Sabrina. Ya hoy no los acompaña, pero bueno, vienen ellos abriendo paso para la ballena Bamba, que viene atrás, Filo tu Sol, esta batucada. Mira lo espectacular de ese traje, ¿eh? Ahí está tremendo. Mira la belleza de esta chica. Tremendos los pasos, la cadencia y sobre todo la alegría y el ánimo para ser parte de este Carnaval de Veracruz 2023. Muchas gracias. Y acá viene también, mira, cargando las plumas, es tremendo esto, este traje que seguramente es pesado, seguramente, mira el chiquitito ahí. Bueno, pues va aprendiendo, va observando la cadencia con que se manejan las comparsistas, bueno, pues extraordinarias evoluciones estamos observando. Ahí van abriendo paso a la ballena Bamba. Ahí van caminando. Miren, los de la batucada también lucen. Vienen poniendo todo su entusiasmo y la seguridad de la Secretaría de Marina Armada de México para todas las bastoneras y participantes de este gran. Aquí tenemos a la ballena Bambi, ballena Bamba. Que bueno, pues. Ballena.
Pues casi muy poco escuchamos el sonido de la ballena Bamba, pero este es... Escucharon los sonidos, los cantos de la ballena. Como dice, por ahí no se deje. Son cantos que fueron grabados en el Pacífico Mexicano expresamente para, pues, para darle vida a esta ballena. Vamos a insistir, estas figuras monumentales no se las copiaron, no se las piratearon, son idea original. Quien ha sido el que ha dado la idea, la base para lograr un carnaval como este. Bueno, pues aquí tenemos una comparsa más. Una comparsa más que mire nada más. Qué belleza de sus participantes. Qué gallardía. Qué pasos, qué ritmo. La cadencia en la evolución de cada uno de los participantes. Y las participantes que vienen a ponerle todo el corazón al baile. Ahí tienen ritmo, cadencia, coordinación. Esto es el Carnaval de Veracruz 2023, de Veracruz para el mundo, de Veracruz para el mundo, a través de esta plataforma Veracruz en Abierto TV. Tenemos la evolución, miren más con qué energía se mueven las jovencitas participando. Ahí las tenemos. Sigue este gran desfile de carnaval 2023. Cierre de carnaval en este cuarto y último desfile de carnaval 2023, cuarto y último desfile. Nos vamos cuando termine de pasar el último carro, porque aquí nosotros seguimos ofreciéndole a través de la lente de Jorge Ernesto Oliva la evolución de cada uno de los participantes de las comparsas que vienen desarrollando sus actividades. Aquí tenemos ya al frente un carro alegórico más. Qué bueno, pues han hecho un pequeño compás en este momento para darle espacio a que realicen las evoluciones los comparsitos. Eli es la que viene en estos momentos, el carro alegórico número 9, con estas chicas de baile tahitiano, pero ve la pequeñita que viene en medio, le tuvieron que poner un cajoncito ahí para que le diera la altura, pero mira el tremendo baile que trae la pequeñita, como el ánimo que demuestra desde chiquita para ser parte de la fiesta, y con, pues obviamente, las coreografías, tremendo. Danza Eli es este Academia de Danza. Bueno, pues ahí está observando a la pequeñita, a las danzantes, que bueno, pone todo el entusiasmo, todo el corazón, para que usted se divierta, goce de esta gran alegría del Carnaval 2023, Carnaval de Veracruz. Recuerde que aquí están disfrutando de lo mejor del Carnaval de 2023. El Carnaval que llegó para quedarse en el corazón, no solo de los veracruzanos, sino de todos. Ya viene Vero Victoria allá arriba, Gaby Victoria, perdón, la hija de Vero Victoria, Gaby, ya preparándose, porque dicen por ahí que pronto será reina de carnaval. Este año quiso inscribirse, pero por la edad no podía. Pero bueno, dentro de poquito será una de las aspirantes a la corona del carnaval de Veracruz, que sin duda alguna es una chica con mucho ánimo, con mucha alegría y con muchas ganas de participar en el carnaval de Veracruz. Ya una familia con historia en el carnaval porteño, y que hoy de nueva cuenta, pues bueno, la pequeña Gaby será sin duda una parte de esta alegría, de este festejo carnestolendo para el 2024, para los 100 años.
años del Carnaval de Veracruz? Bueno, pues ya tenemos prospecto para la soberana de este, de estas fiestas carnescolendas, donde se respira alegría, entusiasmo, mucha pasión por la diversión sana como es el Carnaval de Veracruz. Recuerde que cada año en Veracruz hay un carnaval. Aquí nos encontramos. Estamos. La fiesta. La comparsa, ¿qué comparsa? Los Dandys, esta comparsa con más de 50 años en el Carnaval de Veracruz. Los Dandys siendo parte de la fiesta carnescolenda. Allá viene nada más y nada menos que Logan Van Zan, el artífice de esta comparsa. Vente para acá, Logan, vente para acá. Ahí está Logan Van Zan. El último carnaval, mi Logan, se termina ya. El último desfile dirás, pero sí, estamos disfrutando, gozando. Mis chavos aguantaron todo, calor, todo, todo, bendito Dios, y estamos aquí disfrutando. La tradición sigue viva. 58 años, créeme, y seguimos para muchos más. Felicidades, Logan, y a darle que esto todavía. Gracias, mi hermanito, saludos a todos del Abierto TV y siempre por su apoyo, muchas gracias. Logan Van Zan, director de la orquesta, porque a final de cuentas es una orquesta humana esta comparsa de los Dandys. Bueno, pues aquí tenemos las entrevistas con los protagonistas de esta fiesta carnestolenda aquí en Veracruz. La alegría que solo se vive en Veracruz, porque carnavales hay muchos en la República Mexicana, pero el de Veracruz, el número uno, y no porque lo diga su servidor, sino porque así lo reconocen quienes vienen de distintos puntos de la República Mexicana. El Carnaval de Veracruz es el que le pone corazón, sabor, energía, entusiasmo y mucha pasión, el ritmo para la evolución de las distintas actividades, donde también se disfruta de la coreografía, de los trajes, de los distintos trajes que cada una de las comparsas está luciendo este cierre de carnaval 2023. Ahí tenemos a las jóvenes, miren qué bellos, jovencitas. Y los caballeros, luces, lentejuelas, Shakira, ahí está este carnaval luciendo a todo lo que da a lo largo y ancho de este carnaval 2023. Recuerde, nos esperamos aquí en el carnaval 2023, el próximo año que estaremos festejando el 100 aniversario, primer centenario del carnaval. Ahí está la evolución de esta batucada, de esta comparsa, perdón, con mucho entusiasmo, mucha gallardía, ritmo. Ahí van. No se ha detenido este convoy para nada. Se detiene para hacer estas evoluciones para deleite de todos los espectadores que se encuentran apostados a lo largo y ancho del Boulevard Manuel Ávila Camacho, que hoy cierra el cuarto y último desfile, y mañana tendremos el entierro de Juan Carnaval y escucharemos el testamento que nos deje Juan Carnaval, y estaremos pues escuchando los lamentos de las viudas que nos deje Juan Carnaval. Ahí estaremos en la macro plaza del Malecón, también escuchando este libro de Juan Carnaval. Y bueno, pues allá viene otro carro alegórico, y todavía
todavía faltan más. Estamos apenas a la mitad de este. Una hora con 10 minutos de desfile y la gente sigue pasando aquí. Todos los que van ahí, que van haciendo coreografías. Gracias a toda la gente que se está en vivo. Gracias. Tasia Tapia. Mira el carro de las doncellas, que es el número 10. El número 10 está pasando apenas ahorita aquí por la avenida Jicotencal y Boulevard, justo enfrente del acuario. Gracias, Carlos Tito Romero. Muchas gracias, Adriana Rogel, Alex Aguirre. Gracias a toda la gente que se está uniendo a nuestra transmisión. Viene apenas aquí en el acuario de Veracruz el carro número 10 de las doncellas, caballeros de la alegría e influencers que participan. Y algo que hemos notado, mi querido Miguel, es que no en todos los desfiles ha participado uno de los caballeros, que es el influencer, el Antrax. Aquí viene Johan García, míralo. Directo. Bueno, pues ahí viene saludando precisamente a todos los asistentes a este gran desfile de carnaval. El cierre del carnaval será esta noche, por allá de las 10, 11 de la noche, estaremos cerrando este gran desfile. Ahí vienen las participantes de esta. ¡Pachi Pompotas! ¡Pachi Pompotas! ¿Y qué pompotas esas que vienen ahí, mira? Pues miren nada más. ¡Qué destreza! En sus actividades, en sus coreografías, en sus. Los elegantes son esta comparsa que viene aquí llegando. Los elegantes, la comparsa de los elegantes, aquí luciéndose y dándose. Ahí tienen a todos, para todos los internautas, estas evoluciones de las integrantes de esta comparsa, los elegantes, cómo lucen sus trajes, ellas y ellos también. Sus chicas. Hoy vamos a mandar un saludo a la mamita de Alex, el chino Kikei, que nos está viendo desde casa. La señora Salud nos ha estado viendo todos los desfiles. Y nos habíamos pasado de decirle a la señora un amable saludo, un afectuoso saludo y un abrazo fuerte desde aquí, desde la esquina de la alegría, Jicotencal y Boulevard. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada desfile. Gracias al chino Kikei también. Y aquí está la polémica. Miren, además las chiquitas, esas cómo bailan, mira. Ve el ánimo de las pequeñitas. Tremendo en esta comparsa llamada La Polémica, Miguel. Sería una de las comparsas que obtendrían un premio extraordinario si hubiera premiación, pero bueno, pues ya no hay premiación para que ya no hubiera pleitos, porque luego se peleaban porque no salían premiados. Así es, mi querido Miguel. Oye, y el cotorreo con esta canción, ¿no? Que cómo se ha hecho viral esta de mover el pollo, de ahí viene el pollo o algo por el estilo. Mira la pequeñita, chiquitita. Desde chiquitita siendo parte de la fiesta carnestolenda, ¿eh? Y ve las damas luciendo cuerpazo. Extraordinario, extraordinario cierre de carnaval este 2023. Bueno, pues aquí tenemos ir luciéndose. Se ha lucido el presidente del Comité de Carnaval con sus grandes desfiles, el cuarto del día de hoy, con las evoluciones, con la coreografía, con los trajes, con los diseños de los carros alegóricos. Un gran trabajo. Y nos decía Antonio Pérez Fraga, el pollo, que ya está trabajando, ya está trabajando su mente, su ingenio, para los diseños de los carros
del centenario, del primer centenario del carnaval de Veracruz, el más alegre del mundo. Y bueno, pues ahí tenemos a estas grandes, hermosas damitas que están participando aquí con los caballeros, haciendo grandes y hermosas evoluciones. Todos con un excelente trabajo, podemos decirlo de esta manera, porque están deleitando a propios y extraños, a todos los visitantes, así también como a los veracruzanos, a los jarochos y a quienes nos visitan de otras latitudes del estado de Veracruz. Recuerden que nos encontramos transmitiendo desde el Boulevard Manuel Ávila Camacho, y aquí tenemos otro carro alegórico. Acá vienen los ex-reyes del carnaval, ahí viene Bembé, viene el buen Buchaca, ahí viene Manzanita, viene el Beba. Ya éramos la Buchaca. Todos, ahí vino nada más, ahí tenés, chévere. Bueno, esta es la alegría del carnaval. Ahí están los seis reyes. Los seis reyes del carnaval. Aquí. Así es, esta comparsa que también ya viene llegando aquí de Seulver, de la Universidad Seulver, que viene siendo parte, mira, la alegría de las chicas. Bueno, pues aquí tenemos la participación de esta gran comparsa que también viene haciendo sus grandes evoluciones. Trabajando en las evoluciones, ahí están. Mucha energía, mucho entusiasmo. Una gran diversión para todos, porque ellos vienen gozando también su participación en este carnaval 2023. Por lo que, pues podemos decirles que este carnaval es de los más alegres del mundo. Lo podemos observar con la presencia de los distintos carros alegóricos, las comparsas. Todos los comparsistas. Vasco da Gama es esta batucada que está llegando en estos momentos frente a nosotros y que mira ya, también viene chiquitita siendo parte de esta fiesta. Muchas veces desde muy pequeñas empiezan a aprender las chicas en los pasos, las coreografías. Mira la chiquitita. Bueno, pues aquí tenemos la evolución de esta comparsa Vasco da Gama, que está llevando a cabo una evolución aquí frente al palco de transmisiones de En Abierto TV. Ahí está el entusiasmo. Vienen aquí con mucho entusiasmo en esta. Ahí están saludando esta. Ahí está el entusiasmo. Nos vemos a esta jovencita con gran entusiasmo, con mucha energía. Bueno, pues ya. Esta es una escuela, Jorge.
Escuela Vasco da Gama es esta escuela de samba que viene participando aquí en el carnaval y justamente es parte de la alegría de esto que tiene que ver justamente con pues, la samba en el carnaval de Veracruz. Ahí lo tienes y bueno, nunca pueden faltar los espontáneos aquí también porque es la fiesta de la carne al final de cuentas. Bueno, todo está permitido en este carnaval dentro de lo normal. Ahí lo tienen. Hay entusiasmo, hay alegría. Hay muchos que vinieron a quitarse la máscara al carnaval. Pues es la fiesta de las máscaras. Así es, mi querido Miguel, así es. La gente que viene participando, que viene disfrutando justamente esta fiesta Carnes Tolenda. Y aquí tenemos al frente a Pancho el Pelícano. Pancho el Pelícano, este monumental carro alegórico, que bueno, pues esto con un gran movimiento, excelente saludos carro. Saludos a Abraham, saludos a Juliana Lastra, dice ahora no les dieron un premio a las compartas y carros, no, ya este antes del año pasado ya no se hace premiación de los carros alegóricos, ya se quitó esa tradición de pues premiar al mejor carro alegórico, a la mejor comparsa. Gracias Javier Compiri también, muchas gracias Compiri por estar con nosotros. Ya se terminó esa parte y viene la banda Guerreros, la banda latina de estas escuelas que han sido parte pues de la representación de Veracruz fuera del estado en eventos como el desfile de las rosas en los Estados Unidos, que han ido en muchas ocasiones a mostrar el talento. Y ve los chicos con los instrumentos de viento, con los instrumentos de percusión y estos aquí con los marcianitos. Bueno, pues ahí está parte de la alegría de este carnaval. Mira nada más. Excelente. Vamos a escucharlos tantito, vamos a escucharlos. Tremenda la participación de estos chavos, que sin duda alguna le echan muchas ganas en el carnaval. En cada presentación, en cada lugar en el que se presentan, defienden la camiseta como no tienes idea, le meten mucho gusto, mucho ánimo y mucho colorido para ser parte de la alegría del carnaval de Veracruz. El más alegre del mundo, Jorge, definitivamente. Ahí tenemos también en la seguridad por parte de la Secretaría de Marina Armada de México. Esto pues le da seguridad a todos los participantes y las participantes, a las damitas. Y que pues vienen en esta comparsa. Juventud y guapachosas del ferrocarril presentes. Ahí tienen a la bebé, mira también, hasta la bebita. La pequeñita la traen ahí, ya bien uniformada, Y mira las manitas, la manita ya queriendo bailar, tremenda. Eso es parte del amor a la fiesta carnestolenda, la alegría. Y mira la pequeñita ahí en medio también bailando. Dios. Mira, saludando. Saludando también, siendo parte de la alegría de este carnaval de Veracruz. Mucha gente que desde muy chiquito empiezan a tener el gusto por la fiesta, Miguel, que les da las ganas, la intención de ser parte de esta algarabía veracruzana. La algarabía, el entusiasmo, la bonomía, todo lo que en Veracruz hay, pues gracias a nuestras raíces. Y bueno, pues aquí tenemos también otra comparsa más que viene. Otra comparsa más al frente, Jorge. Mira, vamos a empezar a regalar algunas cosas cortesía de nuestros amigos de Mi Gas Natural. Están las guapachosas ferrocarrileras. Ya están en estos momentos aquí frente a nosotros. ¡Ay, loca! ¡Ay, gorda! ¡Es que es el carnaval! Ay, sí, ay. Te dije que hoy iban a salir del closet, pero no. No, ¿qué pasó? Vamos a platicar acá con las señoras. Mira, las que están acá atrás, espérate tantito. Vamos a ver. Pues sí, a ver, ahorita mire, tenemos gorras, tenemos mandiles, tenemos. A preguntar a la señora de dónde nos acompaña, señora.
¿De dónde viene? Lerdo de Tejada. ¿Qué le parece el carnaval de Veracruz? Muy divertido y muy bonito. De Lerdo de Tejada, Veracruz. Gracias. Pues el carnaval, que está todo alegre con las personas aquí y todo. No, no, todo bien calmado. Póngase la gorra. Que se la ponga. Eso. Gracias. Ahí está Miguel Navarro. Otro carro alegórico, Jorge. ¿Cuál es ese, Jorge? A ver. Mira, ahí van los chavos. Ahí va Oscar. ¿Qué hubo? Hoy no hubo micrófono para Oscar. Dale. Bueno, pues no había visto, pero bueno, ahí va un carro. Un carro alegórico más en esta fiesta, carnestolendas. Bueno, esta es la fiesta veracruzana, el carnaval más alegre del mundo. Las evoluciones con las damas ahí. Miren nada más cómo están fluyendo. Ahí está el entusiasmo de los integrantes de esta comparsa. Blanqueado por la seguridad de la Secretaría de Marina Armada de México. Ahí va. Ahí está, mira, los pasitos, eso es todo, mi rey. Dale sabor. Y otra batucada, ahí viene. Escuela de Samba Nuevo Horizonte. Una de las escuelas de samba que a lo largo de los años se ha consolidado, porque han ido evolucionando y han ido creciendo y sobre todo mostrando que se puede llegar muy lejos en el carnaval de Veracruz, se puede lograr un avance importante en los ritmos brasileños. Bueno, pues aquí tenemos a quienes vienen encabezando esta batucada, esta escuela de danza. Mira nada más, con todo el entusiasmo, con mucha energía. Ahí está. Oye, viene de princesita, viene de princesita y de Cenicienta, esta bailarina de ¿cómo se llama? De samba. Este trajecito de Cenicienta, muy estilizado, muy sexy, pero que no deja de ser una princesa, ¿eh? Extraordinario, definitivamente. La belleza de la veracruzana. Son auténticos veracruzanos todos los participantes de las comparsas. Aquí en Veracruz hay alegría, hay entusiasmo, hay derroche de cariño, corazón. Ahí están. Ahí está la samba, al mismo tiempo el movimiento concluye esta batucada. Se va esta batucada y viene un carro alegórico. Otra comparsa más. Y
tenemos otra con Jorge que viene acercándose a este palco de transmisión en Abierto TV. Vamos ahora con esta comparsa que es la Flota Latina, otra de las comparsas de muchos años de tradición que se han ido avanzando, se han ido consolidando y creciendo muchísimo, Mira la gente ahí disfrutando, participando, siendo parte de esta fiesta, siendo parte de esta alegría. Mira nada más la pachanga que traen, cómo sonríen y cómo disfrutan su participación en el Carnaval de Veracruz. Bueno, Flota Latina, con un extraordinario traje, las damas y los caballeros. Bueno, pues se ve el entusiasmo, el cariño y el corazón que le ponen en su participación. Ahí están. Ahí están, miren. Y aquí aprovecha para tomarse la foto. Se toma la foto todavía. Y ahí tenemos. Tenemos un carro alegórico más. Saludos hasta Yucatán, hasta Celestún, Yucatán. Julián Salinas, muchas gracias. Alejandro León también. Gracias a toda la gente que se está uniendo. Denle manita arriba, denle compartir. Viene el carro alegórico de Telever, de Televisa Veracruz. Ahí viene Televisa, toda Veracruz. La gente que hace posible las noticias, la televisión en Veracruz. Ahí está Telever, nos vemos por Telever. Gracias. Vienen todos. Ahí están a Telever, todos los compañeros de Telever. Ahí está Telever, todo el equipo de noticias. Telever. ¿A poco ya se cansaron Veracruz? ¿A poco ya se cansaron? No. Música, ritmo, pasión y alegría en este carnaval. Miren nada más. Miren nada más a esto, ¿eh? ¡Extraordinario! ¡Extraordinario! Esta comparsa, miren nada más, con mucho ritmo. ¡Arriba Veracruz! ¡Sí, señor! ¡Arriba Veracruz! Dicen, aquí tenemos otro carro alegórico más que viene pasando frente a este palco de transmisiones, Jorge. Bueno, pues aquí llega Geli Rosas, esta escuela de danza. Mira también, tremenda la belleza de Geli Rosas y todo su equipo, todas las chicas que son parte de este carnaval, disfrutando, siendo parte de la alegría y haciendo algarabía tremenda. Tremenda la algarabía justamente con el Carnaval de Veracruz, que está formando parte esta academia de Geli Rosas. Este carro muy de la naturaleza, con unos caracoles gigantes aquí, muchas plantas, mucha algarabía en la naturaleza. Y hasta un duende tremendo viene ahí, el duende verde ahí atrás, en esta comparsita, en este carro alegórico, perdón, de Geli Rosas. Y ahora nos vamos con esta comparsa de Elegantemente H. Elegantemente H, que es parte de esta algarabía carnesona, hoy ataviados en color naranja. Ahí está, tremenda la participación. Gracias por ser parte, gracias por acompañarnos en esta fiesta y darle vida a la alegría del carnaval. Vente por acá. ¿Cómo vamos con este? Elegantemente a Chelo saluda. ¿Cuántos años ya? Un servidor tiene 44, nada más. Oye, ¿y sigue siendo una tradición participar en carnaval? Toda la vida, es nuestro máximo vicio, pero yo creo que para los que salimos aquí en Veracruz. Generación tras generación se viene. Definitivo, aquí traigo a mis hijos, a mis sobrinos, a mis hermanos, somos una familia. La familia Elegantemente a Che. Gracias a ti. Felicidades Elegantemente a Shea, y los tiene los que hacen la fiesta, Miguel, los que hacen la pachanga del carnaval, porque no solamente se trata de los funcionarios, de la gente de gobierno, de la gente del carro alegórico,
Se trata de también la gente que baila, que disfruta la fiesta y que hace la algarabía. Los que ponen el corazón, los que ponen la energía, los que ponen todo lo que traen adentro para disfrutar, para el deleite de los todos a lo largo y ancho de este bulevar, Manuel Ávila Camacho. Bueno, pues, como dicen, no solo los organizadores, sino quienes hacen el carnaval son los comparseros, los de las batucadas, la corte real, que también le pone entusiasmo a este carnaval, a este y a todos los carnavales durante los últimos 99 años. Por eso, al decir Veracruz es decir alegría, decir Veracruz es decir emoción, algarabía, es decir mucho entusiasmo. Veracruz tiene no solo las olas del mar, no solo las palmeras, tiene gastronomía, el entusiasmo, la bonomía de los jarochos. Usted llega a Veracruz y llega a su casa. Aquí le tienden la mano en Veracruz y, como en este carnaval, aquí le tendemos y le damos toda la alegría a través de En Abierto TV, donde esta y las últimas tres noches hemos transmitido este desfile para usted. Oye, y vamos a regalar otra gorra de Mi Gas Natural acá abajo, a ver, vamos a ver, ¿de dónde vienen ustedes al carnaval? De aquí, del puerto de Veracruz, sí, de Bosques de Río Medio. Gas Natural hace posible que usted tenga gas seguro en su domicilio. Próximamente estarán haciéndose. Ahí viene Vera, la tortuga monumental, Vera. Ya viene otra comparsa aquí con ellos que no trae nombre, pero bueno, siguen bailando, siguen disfrutando, mira. La tortuga que tiene movimiento aquí en este carnaval, para disfrute de todos los que se han apostado a lo largo y ancho del bulevar Manuel Ávila Camacho. Recuerden, también hay seguridad, mucha seguridad por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Policía Naval, que vienen resguardando a las comparsas para que haya respeto, como se ha podido ver a lo largo y ancho de todos los cuatro desfiles, este que es el cuarto y último. Así se da el cerrojazo a los desfiles, pero que la conclusión será precisamente el día de mañana con el entierro de Juan Carnaval, y donde también estaremos escuchando. Le pegó el sonido. No, que le suban más. Otro poquito le faltó, hombre. No, bueno, decíamos que mañana el notario correspondiente estará dando a conocer el testamento de Juan Carnaval, con todo el protocolo que requiere, pues, la solemnidad de la lectura del. ¿Por qué se tiene que morir Juan Carnaval? Ojalá se pudiera quedar todo el año, para que estuviéramos todo el año en pleno carnaval en Veracruz, con la alegría del veracruzano, la pachanga, sin dejar de lado esto de, pues, ser buenos anfitriones, de recibir a la gente como se debe. Debería ser carnaval todo el año. Y aquí está Vera, esta tortuga monumental, mira, tremenda, que cómo Vera ha sido una sensación con la gente, ¿eh? Vera, la tortuga. Bueno, pues el carnaval tiene que concluir este desfile, Jorge, para recobrar las energías, para recobrar los diseños y hacer una fiesta extraordinaria, porque los 100 años del carnaval será algo sensacional para todos los veracruzanos
y para los que nos ven a través de la magia del internet. Y les decimos que el año próximo vamos a tener un carnaval de los 100 años, el carnaval de los 100 años aquí en el puerto de Veracruz. Viene otra comparsa más. Está viendo los chavos de Expresión Stream, estos bailarines de Expresión Stream que hacen pues estas evoluciones tremendas del llamado breakdance, del llamado baile style. Mira nada más, Miguel, chécate eso. De esos que te avientas en las mañanas como 3 o 4, ¿no? Sí. Mira. ¡Anda! ¡Saludos, Carlitos! ¡Qué evolución, el Chino Break también! Bueno, pues sigue la alegría, sigue la pasión aquí. Otra. Bueno, ¿qué comparsa? Esta comparsa se llama Mi Gente. Mi gente, bueno, mi gente, ahorita ahí están haciendo. Le está poniendo sabor. Ritmo. Ahí está la cadencia. Ahí mira. Mira nada más. Vaya, mi gente. A la licenciada Rodríguez. Recuperación. Por ahí tuvo una pequeña. Nada grave. Afortunadamente salió todo muy bien y ya está en recuperación. Nos está viendo desde casita. El año pasado aquí nos estuvo acompañando con la gente del sindicato. Pero bueno, este año ya no va a venir porque justamente pues esta situación de salud se lo impidió. Pero bueno, un saludo desde aquí, desde En Abierto TV, a ella y a toda la familia, a la licenciada. Bueno, también le mandamos un saludo a, le digo, primo, a Vázquez Pino, que también se está recuperando de un golpe de calor. Pero afortunadamente ya se encuentra en la flota del sindicato de limpia pública. Ahí está. Ya veré. Gracias a Luz Maxi, ahí está Luz Maxi. Sindicato de limpia pública participando con su reina. También sacó su reina del sindicato de limpia pública. Así es, el limpia pública. Ahí verá, proyecto 1. Bueno, pues es el sabor que le ponen los trabajadores de limpia pública. También, mire, también tienen lo suyo, damas y caballeros. Ahí está la comparsa. Y con su propia orquesta arriba del carro alegórico, el sindicato de limpia pública, mi Jorge. Oye, eso es lo que más me asombra. La gente de limpia pública, que es de los más comprometidos con la ciudad, la gente que le echa ganas todos los días. No importa si llueve, si hay norte, si hace frío, si está el calor sofocante, mantienen la ciudad limpia. Aunque obvio, una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Pero el trabajo del sindicato a cargo de don Antonino Baxin y en donde Luz Baxin, que iba ahí en el carro alegórico, le agradecemos el detalle de la playera, han hecho un esfuerzo tremendo por lograr esa unidad interna, por lograr que la gente siga unida, siga participando con todo y siga echándole todas las ganas para que sea una gran familia en beneficio de los veracruzanos. Y cada carnaval eligen a su reina, eligen a su corte real, sacan su comparsa,
sacan su carro alegórico con su orquesta propia y una producción envidiable, Miguel. Hacen su propio carnaval en el Sindicato de la Limpia Pública. Esto es único en la República Mexicana. ¡Y ahí va! ¡Juanito González! ¡Juan Costales! Juanito González, que ha sido parte del carnaval por muchos años, a cargo de los sonidos y a cargo de la fiesta. Una comparsa más que viene aquí participando, que viene siendo parte de la fiesta. Y mira nada más, desde chamaquitas, chiquitas, chiquitas, jóvenes, pequeños, vienen siendo parte de esta comparsa que le da la fiesta, le da el color y le da la algarabía para brindarle a los veracruzanos un momento de alegría, un momento de ánimo y de fiesta tremenda en este carnaval. Bueno, pues mira nada más las pequeñitas también. Hemos visto más pequeñitas aquí. Estamos observando esta evolución de estos comparsistas que le ponen todo a pesar de lo ya caminado. De lo ya caminado siguen trabajando, haciendo sus actividades en el cierre de este carnaval 2023 con mucha pasión, con mucha entrega. A lo largo y ancho de este carnaval tenemos otro carro alegórico ya, Jorge, frente a este... ¡Urrutia! Mira, tremendo esto, esta comparsa, esta mini comparsa que cada año no pierde la oportunidad de salir. Una mini comparsa ahí, ahí va echándole ganas, dándole... Tenemos aquí un carro alegórico más frente a este palco de transmisiones. Flota. Aquí tenemos a la flota. La flota veracruzana está participando aquí de Chusis. Flota veracruzana aquí frente al palco de transmisiones de En Abierto TV. Que viene, bueno, pues con gran entusiasmo. Un saludo a la gente de En Abierto TV. Gracias. Aquí tenemos. Saludos, saludos desde el puerto de Veracruz para todos los comandantes medios de comunicación. Muchas gracias por tu partida. Contento, muy padre. Y el clima agradable, muy chido, gracias. Ay, Dios mío, Mary, pasa un accidente ahí ahorita, pero bueno, es parte de estas comparsas, de esta flota que también pues le echan ganas y son parte de la fiesta, mi querido Miguel. Pues sí. Es un evento grande este carnaval, no es cualquier cosa, no estamos exentos de cualquier incidente o accidente o cualquier detalle. Bueno, ahí tenemos la evolución de esta comparsa que se está acercando a este palco de transmisiones. Este palco de transmisiones. Ahí vienen las chilindrinas. Esta comparsa de las locas del mal se llama. Este año han sido pues chilindrinas disfrazadas, tremendas, que han hecho una pachanga tremenda, Miguel, ¿eh? Mira nada más la cadencia y el cotorreo que se avientan ahí todas las chicas de las chilindrinas que están preparándose. Y ya vas a ver ahorita el cotorreo, ahorita que se acerquen por acá, cómo va a estar tremendo. También hay chilindrinos, ¿eh? Y atrás viene la factoría. Bueno, pues, entonces, esta es la alegría
del desborde, del derroche, del entusiasmo que se tiene a lo largo y ancho de este bulevar Manuel Ávila Camacho. Miren nada más a los chilindrinos, a las chilindrinas. Ahí va la chilindrina primera, ahí vienen otras. Viene con el entusiasmo, viene con mucho amor, con mucha alegría. Ahí van. Miren nada más, también con la seguridad de la Secretaría de Marina, la Policía Naval. Miren también, viene con su carrito ahí, Jorge, el carrito. La chilindrinita ahí en medio era. Mira la pequeñita ahí, eso. Bueno, pues este es el entusiasmo que hay aquí en Veracruz. Todas las miras nada más, ahí está, ahí tiene. Ándale pues, ándale, el escorpión era también, ándale. Bueno, pero ahí está la alegría. Ahora tenemos aquí el carro de la factoría. ¿Y qué es, una empresa o qué, de qué se trata, Jorge? Es uno de los centros de diversión más grandes de Veracruz. ¿Y qué, nos van a dar cortesía? También. Mira nada más. Vaya acá. La factoría y sus criaturas. La factoría y sus criaturas. Mira nada más, Jorge. Adelante. El Caibón. Que viene alegría, salud, que le daña, que es el a producto. Con ese, la verdad, la estación de Veracruz. Ya está el locutor de la radio. Nos hemos hecho esperar. Nos toca, y es lo que queremos. Que falta, que ha hecho posible Gregorico Madiza, máquina puede contar porque al los últimos. Aquí vienen las Madiza a la tortuga. Mira, la tortuga. Olvidan. Pero otro, mi querido Jorge, viene el, aquí vamos a ver, Barça, señores, que son, están, pues vamos. En este carnaval.
usted a los cachalotes. Porque los cachalotes. ¿Qué veré? Hay personas jóvenes, también de la tercera edad, que también peinan una calva como la de Johnny Westmuller. Así, mira, hay jóvenes y gente de la tercera edad aquí en los cachalotes, mi querido Jorge. Hay de todo en esta comparsa de los cachalotes, mi querido Jorge. Muy bellas. Las chicas también, mira, ve, hay de todo. Y como decíamos hace rato, son comparsas que son familiares. Que hay gente de todas las edades que participan, que le meten ganas, que buscan llevar la alegría más. Oye, Jorge, allá de Veracruz. Como ganas le ponemos tú y tu servidor para estar aquí parados durante 2 que 3 minutos. Oye, sí, es que es una bronca, porque mucha gente dice, ay, es fácil, es nada más estar cotorreando, es estar en la pachanga. Pero bueno, es tremendo estar pues disfrutando del carnaval, porque al final de cuentas también lo disfrutamos, pero estar trabajando, mi querido Miguel. Y bueno, queremos agradecer a nuestros amigos de Miguel. Mi gas Veracruz, mi gas natural. Mi gas natural que ha llegado a Veracruz. Para... Nos quedamos sin audio. No oigo. A ver. Ya. Ya. Ya regresamos. Nos habíamos quedado sin audio. Pero ya estamos. Ah, bueno, ya tenía. Bueno, pues nos... decíamos que los patrocinadores que hacen posible esta transmisión, el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. También tenemos, bueno, a su secretario general nacional, el señor Víctor Flores Morales, a Migas Veracruz, Migas Natural, que ha llegado a Veracruz para quedarse. Migas Natural, que será el gas que va a surtir a todas las veracruzanas, porque Migas Natural va a llegar a través de la red y no a través de cilindros que provocan fugas, que se pudren y demás. Tenemos también a Enrique Santos, diputado local. A la firma abogados, la firma de abogados Farías y Abogados. El abogado veracruzano a quien nos ha distinguido con su patrocinio, Farías Morales. También tenemos al Sindicato del Cemento, tenemos al diputado federal Pepe Yunes, Veracruz primero, tenemos a 7 días, tenemos por allá a muchos otros más patrocinadores, La Alegría, otro carro alegórico aquí, Jorge. El carro de la Fiera FM viene esta noche, mi querido Miguel, con esta música en vivo que han traído nuestros amigos de la Fiera, siempre tremendo parte del show. Allá viene, mira. Transmitiendo, ahí está, excelente.
nuevamente esta noche. Aquí está Peca, la fiera, el carnaval de Veracruz. Aquí está. Aquí está un gran carro alegórico de la fiera, donde esta noche deleitan a todos los veracruzanos y a sus visitantes que vienen esta noche a deleitarnos esta noche en Veracruz. Estamos transmitiendo Estrellas de la Salsa del 21 de abril. Muchas gracias, mira, ahí la tienes, tremenda la alegría. Las Estrellas de la 21 de abril con todos los chavitos ahí al frente, mira. Esa tremenda, y ahí viene el doble de Marc Anthony. Ahí va, el doble de Marc Anthony, nada más y nada menos, mira. Bueno, pues. Tremenda esta pachanga, tremenda que se cargan, que traen aquí. Con esta algarabía enorme, mi querido Miguel, que sin duda le da un color diferente al carnaval con estas nubes en la tierra. Bueno, pues han escuchado aquí a Jorge. Mira la evolución de esta comparsa, que le ponen todo el entusiasmo para deleitar a todos los que se encuentran en las gradas y que nos siguen a través de la plataforma Veracruz. Ahí está. Y sigue este desfile de carros alegóricos y comparsas del carnaval de Veracruz. Gracias a la gente que se ha unido a nuestra transmisión, que le ha dado manita arriba. Hoy es el último desfile de carnaval, el último desfile de carros alegóricos. Ya regresamos. Aquí en el desfile de carros alegóricos desde la esquina de la Alegría, el bulevar y Jicotencal. Ahí está nada más, mire. Qué pachangón, ¿eh? Es que ya las pilas ya dicen, ya bájale. Ya quieren esquina. Qué bien quiere alimentación la pila. Bueno, pues ya cambiamos de micrófono. Ya hay audio, con razón se cortó hace rato. Pero también. Pues tú no me dices y yo no sé y tú sí sabes y no me dices. Y bueno, pues la pachanga sigue. Jorge, no ha habido interrupción a todo lo largo de este gran cierre de desfile. Ya tenemos aquí. Es una pachanga. Bien, Escuela de Samba Porto Alegre. Mira, ya te quedó bailando allá el chavo. Bueno, no, sigue la evolución acá, mira. Ahí está. Ahí los tenemos, mira nada más. No, si no se había perdido. Estaba siguiendo, es el instructor de este grupo, creo. Aquí tenemos este, ¿cuál es, Jorge? Esto es Porto Alegre, esta escuela de samba que viene participando en este carnaval de Veracruz. Mira, este angelito de azul. Un angelito azul, mira nada más. Hombre, con eso me voy al cielo, Jorge. Lo creo, Miguel, sí te creo. La batucada se pone sabor a esto para que lo disfruten. Con estos sonidos se ponga usted a bailar en casa. Carro alegórico, Jorge. Y vamos con un carro alegórico más, mi querido. Este carro del Glam Care, carro alegórico número 24. Mira nada más, ¿no? Han pasado ya 24 carros alegóricos, mira, felicitando a las. Felices todas, ahí las. Recibimos besos de todas, ahí. Hola, eso. Saludos, besos desde el carro alegórico esta noche. Auténticos de la salsa, auténticos chicos latinos son esta comparsa que viene llegando, mi querido Miguel. Otra comparsa veracruzana de una colonia popular de Veracruz que cada año eligen vestuarios diferentes, eligen vestuarios espectaculares
y sobre todo unas coreografías tremendas. Mira nada más. Bueno, pues tenemos aquí esta vista espectacular. Miren nada más con qué ritmo, con qué cadencia le ponen todo el entusiasmo. Ahí el instructor va adelante con el silbato y todo esto. Y también tenemos a los vendedores de souvenirs para el carnaval. Ahí van metiéndole ganas. Ahí vienen en esta comparsa. Y muchas gracias a nuestros amigos de Centro Botanero 77, también ahí en 20 de noviembre, casi esquina Bolívar, por ayudarnos a ser parte del Carnaval de Veracruz en este año. A Jenis Mora, a Pigas Natural, al diputado federal Pepe Yunes, a Farias Abogados, a AZ Divertimento, a Mister Monja, las mejores hamburguesas 100% caseras de Veracruz. Y bueno, viene llegando aquí el carro de Guillermo Isacur de Jarochos LGTB. Bueno, ya sabe, si usted vino a Veracruz... No te emociones, Miguel. No. Si usted vino a Veracruz y se quiere quitar la máscara, quiere salir del closet, ¡adelante! Ahí tenemos a Isacur, está saludando aquí en esta noche. Dale. Jarochas, jarochitos, jarochitas, mira nada más. Ahí están, jarochitas. Ahí están, lo tenemos. Miren nada más, qué alegría. Ay, al sabor, ese es todo. Métanle cariño, eso. Eso es todo. Todo duro, duro. Vámonos, eso. Además, el entusiasmo, el cariño, la alegría. Los tractores de DISA, la empresa que le pone movimiento al carnaval. Aquí tenemos, bueno, Megacable. Ahí está el entusiasmo también en las gradas. Megacable es fibra óptica, dice. Bueno, yo no tengo Megacable, yo tengo otra firma. Ahí viene el carro ya, es uno de los últimos carros alegóricos que participan esta noche. Mira las chicas de Megacable siendo parte del carnaval. La belleza de Megacable, ahí están. Felicidades. Eso. Bueno, ahí están las bellezas de Megacable. Mega fibra óptica. Viene la comparsa de Megacable. Omar y Juliana es esa comparsa. Bueno, pues ahí viene el entusiasmo, mira la evolución. Ahí está el entusiasmo, el cariño, la entrega. Mira nada más. El carnaval es alegría, es energía, es entusiasmo, es pasión, entrega y corazón. Ahí viene el entusiasmo dándole, exactamente. Vamos, vamos. Viene con mucho entusiasmo. Ánimo con esta pachanga. Omar y Juliana, esa comparsa que viene dando mucho esta noche aquí, disfrutando de la fiesta y siendo parte de la algarabía carnestolenda. Ahí la tienes, miren nada más. Ahí tenemos a Jorge el Pulpo, lo mismo maneja
la cámara del internet que está tomando fotografías, está hablando, y yo aquí les digo que bueno, que todo esto pues es amor, es pasión, es alegría. Mira nada más, una chica muy solicitada. Dale, dale todavía, ahí vamos. Mira nada más la alegría esta tarde-noche. No, nadie en noche porque la tarde ya pasó. El carnaval era pan alegre todos los participantes. Porque tenemos al frente. Ahora viene Flippy Morales de Franco con Por un Veracruz sin discriminación. Esta organización que ha sido parte del carnaval de Veracruz durante muchos años. Y que sigue siendo una institución a favor de la comunidad LGTBI. Ahí los tiene, ahí los tiene. Mira nada más, ahí está. Ahí está el carnaval, ahí están los LGTB, los que ustedes, los que exigen respeto, pero también exigimos respeto nosotros. Y las familias también exigen respeto, respeto para todos. Las estrellas de Cosamaluapan. Las estrellas de Cosamaluapan, mi querido Miguel, están llegando. Excelente, mira, excelente. Aquí le mando un saludo a mi amiga Luz María Rivera, que es de la cuenca del Papaloapan. Saludos, saludos, saludos. Saludos a mi querida Luz. La estimo, la quiero y la amo. Mira nada más. Ahí, vaya, arriba la cuenca. Eso. Ahí están las muchachas. Eso. Fuertes declaraciones en este carnaval. No te van a dejar entrar a tu casa, Miguel. No. Ahí tienen a los jóvenes haciendo sus evoluciones, coreografías, en los bailes. Aquí, bueno, Cosamaluapan mostrando en el carnaval lo que es amar a Veracruz. Esta comparsa que le pone sabor, vida y corazón al carnaval de Veracruz. Aquí lo tenemos, de Veracruz, Cosamaluapan para el mundo. La cuenca, donde se destaca la negritud de esa, pues, de la africanidad. Ahí está, viene nada más esa hermosa niña. Hay un compás porque están haciendo evoluciones allá adelante. Y se ha detenido, pues, este carro alegórico que viene al frente. En unos minutos más estará pasando por aquí, por este palco de transmisiones de En Abierto TV. En Abierto TV lleva a cabo esta transmisión bajo el patrocinio del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Mi gas natural que ha llegado a Veracruz a quedarse. Enrique Santos, la firma de abogados Farías Morales, así también como el diputado federal Pepe Yunes y entre otros participantes más. Aquí tenemos un carro alegórico, mi Jorge. Ahí está la sabrosura, mi querido Miguel. La sabrosura siendo parte de esta fiesta tremenda. Gracias a la comunidad. Bueno, pues aquí tenemos un carro alegórico que dice sabrosa. Todos le ponen entusiasmo, los tripulantes de los carros alegóricos, así como las comparsas. Vienen aquí ya lo último, último. Abierto TV. Yo quiero saber si
están saludando la comparsa, esta comparsa saludando de todos. Todos, qué alegría, qué entusiasmo se vive en este carnaval. Qué entusiasmo, derroche de alegría, Jorge. Tremendo cotorreo que se carga esta comparsa, mira. Puro superhéroe, puro Shazam esta noche, haciendo una pachanga tremenda en el carnaval de Veracruz, siendo parte y disfrutando y diciéndoles adiós por un año. Una verdadera fiesta. Porque se acaba este año, ya se va y viene hasta dentro de 12 meses otra vez el carnaval de Veracruz. Gracias a todos por ser parte de esta algarabía tremenda, de esta fiesta. Mira nada más el mini. Ándale. Bueno, pues ahí está. Mira nada más. Ahí está. Bueno, pues esa es la alegría que se vive en Veracruz. Es la fiesta de la carne. Pero bueno, déjeme decirle que estamos entusiasmadísimos, Jorge. Tremendo, tremenda la fiesta, tremendo el color y tremendo todo lo que disfruta la gente que viene al carnaval de Veracruz, porque a final de cuentas es una fiesta para todos, Miguel. Es una fiesta en la que vienen familias. Mira, la grada que está allá adelante, mira la cantidad de niños que están allá divirtiéndose, bailando. Una fiesta familiar, una fiesta que poco a poco ha ido evolucionando para bien y que ha logrado ser parte, pues, de una pachanga tremenda, mi querido Miguel. Jorge, me da mucho gusto el que recibas halago de los tripulantes de las diversas, de los diversos carros alegóricos, como la factoría del Sindicato de Limpia Pública y otros. Ahorita seguimos con esta narración, pero este carro alegórico es de... Así es, mi querido Miguel, mira, la fiesta que viene en este carro alegórico ahora. Bueno, pues aquí tenemos un carro más, una gran alegría. ¿Qué tenemos aquí? Se están saludando. Veracruz es la alegría, Veracruz es la magia del carnaval. Veracruz lo tiene todo, mira. Muy elegante esta comparsa. Seguimos con esa comparsa. Así es, mi querido Miguel. Esto es parte de la fiesta que se vive en el carnaval de Veracruz. Esta comparsa que viene muy elegantemente ataviada, como para despedir al carnaval de la manera más elegante posible. Trajes hasta con su corbata de moño. Y lo interesante es que para estas comparsas hasta los zapatos son iguales. Van escogiendo el vestuario, el pantalón, la camisa, el saco, el chaleco. Y para que no sea discordante, hasta los zapatos son iguales para todos los integrantes de esta comparsa. Definitivamente, mi Jorge. Pero nada más, qué entusiasmo, qué elegancia. Así se vive el carnaval en Veracruz. Usted no deje de faltar al primer centenario del carnaval en Veracruz. Recuerde, este 2024, Veracruz echará la casa por el Golfo de México, no por la ventana. Allá enfrente la señora bailando, señora joven allá con sus bebés y su esposo bailando con la gente de la comparsa, disfrutando la fiesta. Para que veas que la fiesta sirve para todo, para que todo mundo se divierta, Miguel. Te llama a bailar el entusiasmo, la alegría que departen los participantes de estas comparsas, de este gran desfile de carnaval 2023. 2023 es la antesala del centenario del carnaval de Veracruz. Recuerden que Veracruz estará festejando 100 años de carnaval,
100 años de la fiesta más alegre del mundo. 100 años que no los tiene ningún estado de la República Mexicana, Jorge. Así es, mi querido Miguel. Y bueno, pues ya aquí concluye este desfile. Ya termina este Carnaval de Veracruz en esta edición 2023. El último desfile que sin duda pues deja un grato sabor de boca, deja mucha alegría y todo listo para que mañana sea el entierro de Juan Carnaval. Recuerde que los esperamos en la Macroplaza del Malecón para escuchar el testamento de Juan Carnaval, la ceremonia protocolaria que estará a cargo del notario correspondiente, y usted podrá escuchar este acto protocolario. Mira, vamos a regalar unas pelotitas de mi gas natural a todos los chavitos que están de aquel lado. Vamos a aventar las pelotitas para allá. A ver si las cachan. Hay otra para los dos chavitos que están de aquel lado. Viene otra. Las pelotas. Tengo una. Ahí está, a la gente que está buscando gas natural. Tengo una pelotita. Dale una gorra por ahí, dale una gorra. Dale. Gorras. Espérame, por allá. Allá hay más chavitos, mira. Vamos, hasta allá arriba. Casi le cae al niño. Ahí está otra pelotita. Dale una gorra ahí a la muchacha, dale una gorra. Una gorrita. Dale, gracias. Y acá tenemos más pelotitas. Ya, se está yendo la gente. Bueno, pues agradecerle a usted que estuvo acompañándonos en este desfile de carros alegóricos, mi querido Miguel. Dale gorras a la gente que va pasando, pelotas. Allá. Ya, amigas. Allá hay más niños, mira. Vamos a darles otra pelotita ya a los niños que están allá enfrente. Ya viene. Ahí está. Una pelotita, sale, ahí está, una pelota de mi gas natural allá abajo. Listo. Una bolsita también acá, sale y vale. Bueno. Ahí viene más gente acá, Jorge. Una bolsa. Hola, adiós. Adiós. Una bolsa acá para la señora. Jorge, una bolsa para la señora de este lado. Acá la señora de este lado. Una bolsa para la señora, sale y vale. Listo, gracias. Bueno, pues estamos aquí. Mi gas natural le entrega bolsas, pelotitas. Ahí están. Miren. Vámonos de este lado para despedir. Bueno, pues ya despedimos. Para allá. Sale, déjame depositar este, mi refresco. Bueno, pues esta noche ya estamos dando el cerrojazo a los desfiles del carnaval. Gracias al patrocinio de Mi Gas Natural, estamos dando el cerrojazo a los desfiles, al cuarto desfile de Carnaval 2023, que ha sido un gran éxito de nuestra propia óptica. ¿Por qué? Porque no ha habido retrasos. ¿Por qué? Porque ha sido muy lucido, ha tenido extraordinariamente un desarrollo genial.
Jorge, ha sido un cerrojazo extraordinario esta noche, el cuarto desfile del Carnaval 2023, preludio del centenario del Carnaval de Veracruz, las fiestas más alegres del mundo. No hay quien nos quite ese título, porque está demostrado que en Veracruz la alegría, el entusiasmo, la algarabía, la gastronomía y todo lo que tiene que ver con la entrega, la pasión. Y definitivamente decirles que llegar a Veracruz es llegar a su casa. Veracruz lo recibe, en Veracruz lo recibe mi gas natural que llegó a Veracruz para quedarse, Jorge. Así es, mi querido Miguel. Recuerde usted que mi gas natural es más seguro, mucho más seguro que ese de los tanquecitos de colores, porque luego los tanques se pican, se echan a perder, no se los dan en kilos completos. Entonces, estése pendiente porque seguramente muy pronto va a llegar a su colonia mi gas natural y usted podrá contratar. Gracias también a nuestros amigos de... Así es, mi querido Miguel. Entonces, así es, va en ductos muy seguros para usted. Gracias a nuestros amigos de Mr. Monjas, las mejores hamburguesas de Veracruz. Gracias a la diputada Verónica Pulido Herrera, al diputado Enrique Santos Mendoza, a nuestros amigos de Farías Abogados. Recuerde que todos necesitamos de asesoría jurídica y nuestros amigos de Farías Abogados la tienen para usted. Gracias también a nuestros amigos de Botanero 77 en 20 de noviembre, casi llegando a Bolívar. Ahí está Botanero 77, ambiente 100% familiar y un show tremendo. También muchas gracias a nuestros amigos de 7 Días Televisión, a AZ Divertimento, que hace posible los grandes espectáculos en Puebla y en Veracruz. Gracias también a Jenny Smora, a Comac Ver, un saludo al... Así es, el Sindicato Nacional de Cemento. Un saludo a la licenciada Rocío Montes de Oca Ayala, que se está recuperando. Recupérate, amiga, échale ganas. Afortunadamente no fue nada grave, pero muchas gracias. Saludos a la gente que está por allá. Muchas gracias, que se está terminando. Y, pues bueno, gracias sobre todo al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, don Víctor Flores. Roberta León Valerio, desde Jalapa, un abrazo enorme. Julián Salinas, gracias. Lecitia Brown, gracias. Juliana Lastra, gracias a toda la gente que estuvo conectando a lo largo de estos 4 días con nosotros. Gracias a la Federación Regional de la CTM, pero sobre todo, Miguel, gracias a la gente que nos ve, que hace posible que estemos aquí todos los días. Y en esta esquina tenemos a Pepe Yunes, que también fue patrocinador de nuestro esta transmisión. Al diputado federal por el Distrito 9, Pepe Yunes, recuerda, por un Veracruz de primera, Veracruz con Pepe Yunes. Gracias a todos los que se conectaron, nos mandaron saludos, y a quienes no pudimos saludar a través de las redes, se los decimos en este momento. Gracias por haberse conectado y haber compartido y darle manita arriba a esta transmisión de síntesis digital en Abierto TV, Fusión News y 7 Días Televisión, porque fue un equipo conjunto que logramos este año para que usted tuviera el carnaval como se lo merece, en la más alta calidad posible, porque la red de repente aquí estaba haciéndonos travesuras, pero tratando de llevarle a usted lo mejor del carnaval, que es la gente, la fiesta y la algarabía. Gracias, Juliana, Salinas dice, buenas y bendecidas noches, gracias por transmitir el mejor carnaval de mi hermoso puerto, 32 años fuera de mi tierra, radicando en el estado de Yucatán. Saludos, Julián Salinas Reina. Roberta León dice, agradecemos enfocar las cámaras durante este desfile hacia nuestra rumberita Anita León, qué orgullo, participa. No, hombre, al contrario, gracias por ser parte del carnaval. David Salas a Kansas City, muchas gracias a toda la gente que está siendo parte de este carnaval. Y bueno, ya nos vamos, mi querido Miguel. Saludos a Abel Martínez, que está en casita reponiéndose, le hizo dañito algo ayer. Nos está siguiendo como siempre. Entonces, gracias, 2:30 después, le decimos, nos vemos el próximo año, desde la esquina de la alegría, el Carnaval de Veracruz, el más alegre del mundo, 100 años de carnaval el año próximo. 100 años de carnaval, recuerden, les hacemos una... Signosis del carnaval. Recuerden que esto inició en 1886 con la fiesta de las máscaras, pero de ahí le dio pie a que pues salieran los potentados, los mejores, los que tenían mejores vestuarios, iban a los clubes y al ese recorrido
pues salían los vecinos en la ciudad amurallada para admirar los disfraces de los bailes que se realizaban en aquella época. Más tarde, ya en 1925, se crea el primer comité de carnaval, donde se instituye la reina del carnaval, las princesas y las damas de compañía. Ya así, de esta manera, en 1925, el primer rey de carnaval lo fue el señor Ricadas y la reina de carnaval, esto ya fue, perdón, en 1926. En 1925 la reina fue Lucía Villa. Y pues esto ya le estaremos dando esta signosis en los 100 años del carnaval, que será este 2024 a través de En Abierto Noticias. Y buenas noches. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Abel Martínez en casita. Gracias, Leticia Brown. Gracias, Mariana, detrás de cámaras. Gracias a Miriam Jiménez también, que estuvo con nosotros aquí en el estrado transmitiendo a través de CSI y de Voz Plural. Gracias también a Karime Totosaus, que estuvo también aquí siendo parte del estrado en Abierto TV. Y a toda la gente que hace posible que estemos cruzados. Gracias al Pollo Pérez Fraga. Gracias, Paquito Morales. Gracias, Elías Azad, a la alcaldesa Patricia Loveira por la oportunidad de seguir en esta esquina de alegría. Y gracias a nuestros patrocinadores, pero sobre todo, gracias a usted que está en casita viéndonos, que le da me gusta, le da marita arriba y le da compartir. Yo soy Jorge Ernesto Oliva, lo espero en el carnaval más alegre del mundo en el 2024. 100 años de carnaval desde En Abierto TV. Nos vemos la próxima. Adiós. La gente me pregunta cómo nació Mr. Monjas, algo que nació de mi corazón, tener una oportunidad de ofrecerle productos de alta calidad a nuestros clientes distinguidos que siempre nos vienen a ver desde hace 6 años. ¿Por qué el nombre de Mr.? Por una personalidad de un caballero. Y Monjas porque es un preparado que hacemos aquí que nos caracteriza por ser el mejor, que es rompope, clavel, lechera, vino jerez, su cereza y su galleta. Pues ofrecemos lo que es la tradicional gloria de aquí de Veracruz: grosella, plátano, lechera, clavel, canela. Tenemos los raspados, las chamoyadas, los diablos. Tenemos los snacks, los esquites, los chicharrones preparados, los chicharrones de cuadro, los chicharrones de bolsa, las hamburguesas, los hot dogs sencillos y los hot dogs preparados.